Piscos y Tacos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mampolda TV y a su programa de Piscos y Tacos. Estoy ahora con una linda amiga, una colega, una compañera, Beatriz Palacios, que ha llegado de España, ya tiene casi como 2 meses en Perú. Y te damos la bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Cecibel, muchas gracias. Encantadísima de estar contigo. Amigas de Piscos y Tacos, Beatriz es sommelier. Es catadora de pisco y tiene muchos estudios sobre el tema. Y vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo te enamoraste de la carrera de sommelier? Bueno, en ambos casos era una parte por ser la necesidad, porque siempre he trabajado en la parte comercial de las empresas. He trabajado en el área de desarrollo del producto. Entonces, es el bichito del gusto por el vino, por el pisco, por los destilados. Y ahí me enamoré de esa carrera. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años en el vino? Estoy en esto desde el año 2006. Del año 2006 empecé con el tema del vino. Y hasta los 100 años estaremos con el vino. Ojalá, ojalá. Por mí, para adelante. Es un tema que uno no se cansa de aprender, ¿no? Todo igualmente con el pisco. Cada cepa es importante. Te regala notas de aromas. No, y sobre todo que te cuentan una historia. A mí me encantan los vinos que tienen una historia detrás, porque te la cuentan y tú la puedes transmitir. Es importantísimo. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo es tu formación académica? A ver, la carrera de sommelier la estudié en la Escuela Española de Cata, con nuestra directora Carmen Garrobo. Y la carrera de pisco la estudié acá en la Universidad San Martín, en el Instituto del Vino y del Pisco. Te cuento, en la Escuela Española de Cata vuelve nuevamente al Perú. Empiezan en marzo y en noviembre llegan nuestros profesores. Capaz en nuestro público hay gente interesada en seguir el curso de sommelier. Cuéntales al público cómo es el ritmo de cada día de estudios en la Escuela Española de Cata. Bueno, en verdad es muy intenso y yo les recomiendo que se anoten a este curso, porque no solamente vas a catar vinos, vas a catar aguas, aceite, jamón, vas a aprender al tema relacionado con el marketing, con la venta, porque te orientan a los negocios, al desarrollo comercial, en el cual yo me desarrollé y a mí me ha servido muchísimo. Qué interesante, ¿no? Vienen nuestros profesores, Manuel Osada, Carlos Gómez, viene nuestra directora, Carmen Garrobo. Un saludo, Carmen, acá estamos tus pupilas, avanzando. Así es. En el mundo que estás ahora, que te desenvuelves en España, ¿cómo es la movida del pisco en Europa? Bueno, es muy interesante. Te cuento que yo tuve la oportunidad de hacer la presentación de un pisco, en la cual cuando me encontré en el restaurante había muchas, muchas personas que eran de restauración y de hostelería, pero españoles, muy interesados en nuestro destilado. Está pisando fuerte el pisco allá. ¿Cuándo te regresas a España? El viernes 29 estoy en Madrid. Ay, un saludo para nuestro querido amigo Mayoral Rubén. Rubencito, te estoy mandando un pisco, que no se lo tome Beatriz. Muchas gracias, Beatriz, por la entrevista. Que tengas un buen viaje y que sigas representando al Perú con nuestro destilado en Europa, ¿no? Cada peruano que sale del Perú es un embajador importante para nosotros. Muchísimas gracias a ti, Cecibel. Te deseo los más grandes éxitos y las bendiciones para todo y para este curso de sommelier que se viene con fuerza. Anotarse, chicos. Así es, los esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos de Piscos y Tacos, ¿cómo están? Estamos en Es de Mar, un gran restaurante de nuestro amigo Marco. Y estamos con nuestro amigo Diomedes. Bienvenido, Diomedes, al programa. Hola, Cecibel. Como siempre, un gusto estar contigo. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. De verdad, me encanta. Siempre te sigo, tú sabes, los likes, los eventos que estás haciendo. Este último de la fotografía me encantó, ¿no? Y el ganador, sobre todo, que es un tremendo maestro. Gracias, yo estaba con unas ganas de entrevistar. Cada vez que veo tus fotos, quiero entrar ahí para estar en Colombia, en Ecuador. Dime, bueno, Diomedes es un gran difusor del pisco, no saben, es un barman excelente, tiene todos los macerados que ven ahí, son el gestor, es Diomedes, tiene unos cócteles en Chilcano, ya van a ver ustedes. Sobre todo con productos peruanos, o sea, siempre, marca Perú, siempre. El Sanguí.
¿no? Imagínate. Tú eres uno de los propulsores que ha utilizado. El sanque, claro que sí, que es una fruta extraordinaria, que cada vez que lo prueban, en realidad la gente se queda muy, muy, muy asombrada en realidad con la fruta. Es una fruta que tiene mucho que darse, Sibel. Recuerden, el sanque, que es una fruta originaria de Ayacucho, muy rica. Aquí lo probé y nos encantó, me encantó, me encantó. Bueno, acabas, has estado en varios países. ¿Cómo te fue en Colombia? Yo veía tus fotos y quería entrar ahí. Dios mío, qué lindo llevar el destilado a Colombia, la tierra del ron, de la cumbia. Y del aguardiente, imagínate, ¿no? Un país hermoso, de la bandeja. No, y tanta comida rica que tiene Colombia, Cecibel, la verdad me quedé sorprendido. ¿Sí? Perú en comida es lo máximo, pero Colombia está ahí, ¿eh? Cuidado. Una comida y una gastronomía excelente. Estuvimos en uno de los, en varios de los principales centros educativos en Colombia, en restaurantes y también con algunas empresas y haciendo catas con Pisco Viejo Tonel. Y hace poco acabamos de regresar de Guayaquil. Estuvimos en Guayaquil, Ecuador. También estuvimos en Salinas, en Ecuador. Estuvimos también con la escuela culinaria de Jenny Armendariz, que donde hicimos una jornada de catas todo el día con invitados, periodistas, comunicadores, empresarios, dueños de hoteles, dueños de restaurantes, estudiantes y todos muy interesados en el pisco y encantados con nuestro destilado. Cecilia, imagínate, el que prueba esta maravilla ya no lo deja, eso es verdad. Bueno, estás difundiendo Viejo Tonel, tenemos acá el gran Comodoro. Para el público que nos ve, cuéntanos de las bondades de Viejo Tonel, de las cepas que tiene. Así es, desde que apareció Viejo Tonel siempre ha marcado la pauta, tú sabes, Cecibel, imagínate, siempre calidad. Viejo Tonel es sinónimo de calidad total, desde que apareció, ¿verdad? No solamente en el diseño, en las botellas, sino también en lo que contiene la botella, que es de primera calidad. El Gran Comodoro es la línea top de Viejo Tonel. El Gran Comodoro hay quebranta y hay cholado. El quebranta es mosto verde. Una maravilla, imagínate, ¿no? Y las cepas que tiene, pues, Viejo Tonel, Italia, Torontel, Moscatel, Albilla, Mollar, Quebranta, ¿verdad? Y los tipos de pisco, todos los tipos de chico, acholado, mosto verde y puro. Yo creo que detrás de una gran marca hay un gran caballero, William Temoche. Un saludo para ti, William, y muy especial de Piscos y Tacos por tu gran labor en el apoyo a la cultura. Viejo Tonel auspició el concurso de poesía sobre el pisco, el amor a las artes, escribirle al pisco. Los auspicios para nosotros son muy importantes porque nos ayudan a hacer estos concursos. Acabamos de terminar el concurso de fotografía sobre el pisco, en la cual Viejo Tonel nos ha apoyado bastante. ¿Qué es William para ti? William Temoche, ojo, detrás de una gran marca como Viejo Tonel hay grandes nombres, ¿eh? William Temoche, Vladimir Cárdenas, Luis Visconti. Estamos hablando de tres caballeros del pisco y que siempre apoyan todo emprendimiento pisquero. Eso es lo más importante. Viejo Tonel está difundiendo, no solo en el Perú, en el mundo, está difundiendo la calidad de nuestro maravilloso diamante líquido. No solo en el Perú, es importante. Es una marca que está difundiendo la cultura del pisco fuera de nuestras fronteras. Eso es importantísimo. De verdad. Acaba de terminar la Semana del Chilcano. ¿Cómo ves el futuro del pisco en el Perú? Imagínate, y se viene el Día Nacional del Pisco Sour. 100 años. Eso no para, Cecibel, el pisco ha llegado para quedarse y esto no es un boom como dicen algunos. Esto es algo estable, algo permanente que va a ir creciendo, así como la gastronomía. No solo en el Perú, sino a nivel mundial. Y eso para felicidad de todos los pisqueros, ¿no? Claro. Solamente un mensaje claro para todos nosotros es la unión, es lo más importante. La unión hace la fuerza. De verdad, tenemos varias agrupaciones pisqueras difundiendo el pisco, pero vemos el trabajo de Diomedes, que ha llevado los postres, ha traspasado las fronteras para poder maridarlo o armonizarlo con el pisco. ¿Cómo te fue los maridajes en esos países? Hemos hecho pequeños maridajes con postre, la gente pues encantada, imagínate. Los mismos colombianos, ecuatorianos llevan los postres de ellos, ¿no? A base de melocotón, a base de fresa, a base de maracuyá, chocolate. Pacari estuvo con nosotros en Ecuador, imagínate. En Colombia, Janet Nestiel nos hizo una mesa de postres extraordinaria. La verdad que nos conmovió porque es una empresa gastronómica que nos hizo un salón hermoso, una mesa hermosa con la bandera peruana, la bandera Colombia y 7-8 tipos de postres. Imagínate, Cecibel. Ojo, y ahora estamos con Flor Díaz, agregada cultural del Perú en Washington, en Uruguay. Vamos a ir a Uruguay a hacer el Festival Nacional del Pisco Sour en Montevideo. Y vamos a hacer la primera cata de pisco también en Montevideo.
con ellos, con el embajador Augusto Orzubiaga, que nos dio una carta diplomática invitándonos al evento. Y luego de Uruguay tenemos Buenos Aires y Mar del Plata, donde también nos esperan universidades, institutos, escuelas y entrevistas. Todo por el diamante líquido. Te felicito, Diomedes, mereces todos mis respetos, mi directo amigo, porque miren lo importante del trabajo de Diomedes. Está utilizando los postres del país para armonizarlo con nuestro pisco. Eso es muy interesante, porque no estás llevando los postres del Perú para que ellos se acoplen a lo nuestro. No, tú estás cogiendo los elementos de un país para hacer ese trabajo de armonización. Imagínate, Cecibel, y mira cómo la aceptación de nuestra bebida bandera en el extranjero. Mucha gente no, incluso en una entrevista en Colombia me preguntaron, ¿qué es el pisco? ¿Es líquido, es sólido, se come, se toma? O sea, imagínate el desconocimiento que hay, ¿verdad? Y luego de probarlo, pues se quedó maravillado, ¿no? Esto es una maravilla, qué delicia, me dice, qué calidad de destilado. Y es la verdad, porque el que prueba el destilado del pisco se queda maravillado. Sí, bueno, estamos en Esdemar. Din, ¿nos puedes contar qué podemos pedir de los chilcanos? ¿Qué variedad tienen ustedes aquí en Esdemar? En Esdemar tenemos los mejores platos marinos y criollos de Lima, deliciosos. Y los chilcanos, súper variados. Tenemos la especialidad de la casa, que es el chilcanado de Sanqui, que le decimos ahora. Entonces, que el chilcano es el chicano clásico, ¿verdad? Entonces, Roberto Meléndez ha propuesto un nombre para los otros tipos de chilcanos, que les dice achilcanado. Y a mí me gusta mucho ese nombre, achilcanado. Entonces, digamos, achilcanado de Sanqui, pitahaya, arándanos, tengo de canela, tengo de diferentes frutos de la sierra, de la costa y de la selva del Perú. Acá la gente viene a seleccionar y a escoger la fruta que desee para que tome su achilcanado de pisco. Hoy ya lo probamos, Marco Polo. Vamos a ver de qué se trata. Diomedes, muchas gracias por esta linda entrevista. Salud con Pisco. Gran salud comodoro. Con los amigos de Viejo Tonel, que siguen trabajando y apoyando las labores culturales de las cuales todos estamos muy orgullosos. Salud, William. Diomedes, sí. Te renuevo mi entusiasmo, te renuevo mi admiración por ti, por lo que haces por el Perú, por el destilado. Muchísimas Esto gracias. Es patria, ¿verdad? Esto es patria, esto es Perú, pisco, peruanidad. Salud. Gracias, picos y tacos. We'll be right back.